Aquí nos encontramos en otro video educacional, esta vez acerca de la aplicación o el trámite de su licencia de oficial de seguridad o de vigilante aquí en el estado de Texas. Y básicamente, pues hay semejanza en los reglamentos básicos. La formación, el entrenamiento y los requisitos básicos para calificar. Bueno, primeramente vamos a lo que es, como dice aquí, licencia de oficial de seguridad. Bajo las leyes del estado de Texas y la mayoría de los estados de la Unión, cualquier persona que desempeña o busca desempeñar laboralmente el servicio de oficial de seguridad, ya sea para proteger individuales, para proteger personas, para proteger propiedad, para seguridad pública, en diversos o cualquier otro servicio que sea servir, proteger, enforzar los reglamentos de la sociedad en el sector privado. Es un delito también castigable para cualquier persona que está ejerciendo o que está ofreciendo o dando o promoviendo ese tipo de servicios sin tener un registro o un permiso o una licencia estatal. Entonces, muy indispensable que cualquier persona que se encuentre o que tenga la intención de comenzar, ya sea a ejercer como individual o como negocio, ese tipo de servicios, contacte a su departamento de seguridad privada en el estado para informarse acerca de los requisitos. Aquí les voy a dar yo yo soy instructor licenciado por el estado de Texas para enseñar cursos de criminología para lo que es la capacitación básica y certificación para cualquier persona que desempeñe o que quiera comenzar en este tipo de servicios o deberes aquí en el estado de Texas y estados circunvecinos. Primeramente, pues vámonos a lo que es. Aquí la estrellita dice requisitos básicos. Los requisitos básicos legales para cualquier persona o individual o corporación. La edad mínima es de 18 años. Debe de tener todos los la documentación legal necesaria, como una identificación estatal, un número de seguro social, no tener antecedentes penales o pendientes en cualquier jurisdicción, ya sea tanto municipal, estatal o federal. Y haber cumplido con todos los cursillos, certificaciones necesarias para ejercer cualquiera de las siguientes posiciones. Está primeramente el oficial vigilante, no sin armas. Esa es la persona que está ya sea sin uniforme o con uniforme, pero no está autorizado o preparado para cargar armas de fuego o ningún otro tipo de armas en el sector privado, en negocios, en
privados, un ejemplo sería hospitales, apartamentos, centros de tiendas, estacionamientos, edificios, hoteles, restaurantes, y cualquier negocio que sea en el sector privado, incluso hasta en oficinas de gobierno. A veces las cortes de todos los niveles, tanto municipal, estatal y federal, le sale más económico ocupar a un oficial de seguridad vigilante, no armado, que poner uno de sus elementos. Sale más económico y bajo lo que es el marco jurídico, tiene bastante autoridad el oficial no armado. De ahí nos vamos a lo que es el oficial comisionado, que es el uniformado que es vigilante, pero tiene la autoridad de cargar armas de fuego, armas cortas y armas largas como pistola, revólver o escopetas o rifles, depende cómo sea la necesidad para proteger tal identidad, tal negocio, corporación. En el caso de joyerías, bancos, establecimientos con mercancía o personas importantes que requieren, ya que el oficial o la persona encargada de la seguridad cargue armas de fuego, con su uniforme y su patrulla. La próxima posición que también se necesita licencia es el investigador privado. Un investigador privado es una persona que se dedica a conseguir información relevante a ciertos casos o personas o negocios para ayudar a una investigación de un caso. Tanto puede ser corporativo como individual, tales como ya sean casos civiles o criminales. Si es un caso civil, pues sería como divorcios, deudas, demandas. Si sean criminales, ya cuando la persona está acusado de algún crimen y ya tanto el investigador puede trabajar para la defensa, buscando evidencia para aclarar su caso, para que sea a comprobar la inocencia del acusado. Y si trabaja para el fiscal, puede ser buscar evidencia para poder comprobar la culpabilidad del acusado. De ahí le sigue el guardaespaldas. El guardaespaldas o la escolta es una o un grupo de personas que se dedican a brindar protección a dignatarios o personas importantes que necesitan andar acompañados para salvaguardar el bienestar tanto físico e íntegro del individual o de esa persona. Seguimos con instructores, como yo. La persona que está tiene que tener, va a instruir o a repartir certificaciones o entrenamientos básicos o avanzados en lo que es criminología, armas de fuego, tácticas defensivas, operativos encubiertos, patrullaje, escoltas, protección de valores, protección de personas y capturar información. Ese es nada más un grupo básico de lo que me viene por ahorita, que se necesita licencia para desempeñar ese tipo de servicios. Continuamos aquí con lo que es
la capacitación básica. La capacitación básica son las reglas, los reglamentos que tiene el Estado para que la persona que va a aplicar para esa licencia y desempeñar esos deberes, que es el el Departamento de Seguridad Pública tiene un libro en general que tiene escritos todos los reglamentos a seguir, en cuestión de lo que son las obligaciones y responsabilidades de estos agentes. Tanto para la seguridad pública, como van a tener acceso a información, a personas importantes y a valores. Quieren saber quién es usted, de dónde viene y qué es lo que va a hacer y para quién va a trabajar. Ya cuando se le hace una investigación, cuando se manda su aplicación, primeramente, este tipo de servicios no se pueden hacer por uno mismo. Tienen que ser entre usted y una empresa. Las empresas de seguridad se encargan de investigación privada de ocuparlo usted. Usted tiene que cumplir todos estos requisitos, mandar juntos de información suya y la información de la empresa al Departamento de Seguridad Pública para que lo revise. También un set de huellas dactilares y fotografías que se mandan a la FBI y al Departamento de Seguridad Pública de Texas para hacer una investigación a fondo antes de aprobarle su licencia. En lo que es la capacitación básica, primeramente hay que cumplir con este libro de reglamentos del Estado. Después nos vamos a lo que es una explicación básica de todas sus obligaciones, de todos sus poderes y sus responsabilidades al estar cumpliendo con su deber, explicándole cuáles son cursos básicos, lo más importante de su curso, como reportes escritos, cómo escribir y preparar un informe, cómo levantar notas en su libreta para poder ejecutar presentar sus informes escritos. ¿Por qué? Porque el informe escrito, el oficial viene siendo los ojos del propietario y de la empresa, y ellos quieren saber qué es lo que está pasando en su lugar 24/7. ¿Quién entró? ¿Quién salió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Si hubo un incidente? ¿Si hubo una emergencia? Ellos quieren saber todo. Entonces, si le piden un informe, aquí en la capacitación básica se le dan todos los entrenamientos y las técnicas de cómo sacar el máximo conocimiento para hacer eso. También cómo y cuándo se va a usar la fuerza física para controlar a un sospechoso, ya sea que está alterando el orden público o que ya quebró algún reglamento o alguna ley. Cómo y cuándo va a detener o arrestar a esa persona y qué códigos legales del Código Penal le marcan y hasta dónde puede llegar usted bajo su autoridad al detener a algún sospechoso. Técnicas defensivas, como combate cuerpo a cuerpo, el uso del gas pimiento, el tolete, y lo que es lo que es la condición física, ¿verdad? Ayudarle a mantener un nivel de físico para poder desempeñar o controlar una situación de emergencia en un arresto o para proteger a alguna persona o proteger la propiedad. También primeros auxilios. A veces en su lugar el oficial tiene que estar preparado para poder identificar una emergencia, ya sea médica, ya sea de incendio o algo similar. Se le dan las herramientas y las técnicas de cómo tanto prevenir a cómo identificar y qué hacer en una emergencia tanto médica, que alguna persona pueda tener alguna lastimadura, algún ataque cardíaco, alguna herida, para darle máximo servicio, y también los números a dónde llamar, el 911, ya sea para la ambulancia, si es una persona
que está es una emergencia de salud médica, si es un incendio en los bomberos y si es alguna alteración de orden público, es a la policía. También el curso básico, pues vamos a lo que es el marco jurídico. Marco jurídico es cuando todos los deberes y las obligaciones que tiene usted con la autoridad y con los códigos penales para cumplir con eso. Aquí abajo viene mi, donde me puede contactar. Mi correo electrónico, utimiocordoba@gmail.com, o el número de teléfono 4384-374-2772. Vamos a subir un poco. Aquí está más visible. Esta es la información más más nueva de acerca de las leyes y los requisitos. Siempre están cambiando cada septiembre, en cada sesión legislativa que quitan o ponen más reglamentos, depende la necesidad para la protección de los ciudadanos, que de eso se encarga el Departamento de Seguridad Pública, tanto de implementar, quitar, alterar cualquier cambio en los códigos penales. Cada septiembre cambian las leyes, pero estas son las últimas y los más nuevos reglamentos acerca de lo que es la licenciatura y para los oficiales de seguridad o cualquier persona o empresa que quieren desempeñar este tipo de servicios, y saber que la ley exige una licencia. Si una persona no cumple con los requisitos, hay unas la primera vez